amigos, hoy le quiero presentar y compartir otra pesca internacional. Estos amigos de Uruguay que interactúan con nosotros son parte de esta gran comunidad del Chamigo Team, los amigos de Tacua Pesca, y ellos tuvieron un viaje más que interesante a la zona de Salto Chico. El río Uruguay, país homónimo, del lado uruguayo, valga la redundancia, pegadito a la provincia de Entre Ríos. ¿Y qué se puede encontrar en esos lugares magníficos donde la naturaleza es auspiciosa? Por supuesto, tiro la ilusión, disfruten de esta pesca de dorados en Salto Chico, República Oriental del Uruguay, junto al Chamigo Team y los amigos de Tacua Pesca. Hoy lunes 29, acá con el padrino Matías Jardín, el Salto. ¡Qué combinación! ¿Qué combinación? ¡Qué combinación, hermano! Verá, pasale. Precioso. Bueno, gente, Pesca con Devolución, Tacua Pesca presente. Muchas gracias a todos los que nos apoyan. Gracias a Matías Jardín, nuestro guía de pesca, acá en Salto. El padrino. Combinación perfecta. Combinación perfecta, se devuelve. Vamos. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Muy buena. Cuenta que una es un poco más chica. Vamos, esta.
Javi, el Pescador TV. Esta te la dedico a vos. Y esta es la séptima carpa de hoy. De acá de la Asociación Argentina de Pesca. Un hermoso colorcito. Y la vamos a volver al agua. Remeras Payo Argentina, modelo Tararira Blue y Dorado Black, secado rápido, protección UV, 100% poliéster con tratamiento Neodry. Comunicate al 011-576-150-47 o al 011-66-077-172 o visita el Facebook Payo Argentina. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Les voy a presentar una excelente y super promo. Se trata de tres reels. El primero, un reel especial para la pesca del pejerrey. Carga 125 metros, diámetro 25, con una relación de 5-5-1. 5 rulemanes. Un reel sensacional. Este reel es el NC-R4. Es un reel de surfing espectacular, de un rulemán de precisión y de fuerza. También trabaja muy bien el pickup.
es un reel freno de cola, la manija se puede cambiar de los dos lados, ambidiestra. Tiene una relación de 5-2 a 1 y al tener un reel en man hace mucha fuerza. Es un reel lindo para una variada o para pejerrey del Río de la Plata porque tiene una carga de 180 metros del diámetro 30. Sigamos con el tercero, un reel de variada potente, carga 180 metros del 40 con una relación de 5-2 a 1, es un reel de variada. Bueno, la promo de esta semana, los tres reels, primero, segundo y tercero, los tres, por 3.750 pesos. Tech Delivery te acerca la tecnología a tu casa. Drones, celulares, tablets y mucho más. Comunícate al teléfono 11 36 17 42 59. Instagram Tech Delivery -LA www.tech-delivery.com.ar. Nuevo Milenio festeja sus 20 años con un descuento del 15% en todos sus productos. Solicita el cupón enviando un WhatsApp al 11-3007-7466 con tu nombre, apellido y últimos cuatro números del DNI. Promoción válida hasta el 31 de octubre del 2020. Para riles también pesca. ¿Ahorita? Sí, mira. Con Blanca, ¿no? Sí. Sábalo. Qué linda, chiquitita. Qué linda. Está el agua clarita. ¿Cómo se ve? ¿La primera que sacaste? Sí, ahí se ve. ¿Chiquita? Salen así. Bien, che. Levantá, levantá. Ahora le saco una foto. ¿Encarnaste? Sábalo. Es una boga aérea. Se salió. La pescaste y la cazaste. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pobrecito.
Claro, para que... ahí parece gigante, te digo, mirá. Qué bobón te metiste, Bueno, tirame el agua, vamos. Muy bien. En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. De flote, increíble, ¿eh? Ah, está de fondo. Zafó, mirá. Zafó, cayó en el medio mundo.
Algo de suerte. Lindo sábado, ¿eh? Justo se le cortó un sueldo. A ver, recoge un poquito. Una vieja al agua, mirá. Yo tengo una cosa con la vieja que no se puede creer, ¿eh? ¿Podés ahí? Horrible. Todas medidas. ¿Este con los alambres? ¿Este es de la hoja? ¿Este es de los cuadernos? Sí. La parte de la espiral. Sí. Hago con esto. Y este lo hice con los. Con un motor viejo. ¿Bobinado? El bobinado motor. Ah. ¿Este es un buje que va en los frenos de los rines? Sí. Estas son roldanas que hago yo. Claro, soldo con bronce. ¿Qué? Está soldado con bronce. Es una varilla de electrodo de soldar. Con eso es un pasahilo. Claro. Y esto acá. Son todo. También lo hace vos, manual. Esto lo pone acá, ¿Espectacular? Arregla tutti. Acá estamos con Mario, amigazo del grupo de WhatsApp, de YouTube. Bueno, le vamos a entregar este reel, un escualito mío viejo. Y Mario me hace una reparación histórica. Y vamos a tratar de que quede lo mejor posible. Vamos con la reparación histórica. Esto es antes, después le vamos Miren a mostrar cómo es, ¿eh? El después, está detonado. Tiene por lo menos más de 15 años de uso. Después le tiene arena, tiene escama de corvina y de todo. Así que bueno. Rueda todavía. ¿Va a quedar lindo? Sí, por supuesto, va bien. Bueno, después lo vamos a mostrar. Después lo vamos a mostrar en el vivo. Dale, dale. En un vivo te viene, también mostrar como quieras. Ya. Te lo pidió uno de San Lorenzo, me parece, ¿no? Sí. Es un calador, ¿no? No, no es un calador. Quedó casi nuevo. Hiciste la frenita, la dejaste. Qué lindo laburo, ¿eh? Espectacular. Es un juguete. Sí. Para poner en la mesita luz. Mira qué lindo quedó.
para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Nuevas boyas Puyem, de poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas Plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 11-66-56-6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Se viene el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pejerrey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Nos vamos ahora a pescar nuevamente a Laguna La Tigra, pero esta vez va a ser pesca de embarcado. Muy buen pejerrey sobre el final, domingo complicado, mucho viento, mucho frío. Esto es lo que pasaba.
serio, ¿eh? Ahora fue recién. El día, contame un poquito cómo fue el día hoy. No, la verdad que fue contra ventoso. Tuvimos que irnos a una orilla para poder pescar tranquilo un poco porque no. Muchísimo oleaje. Se nos desparramaban mucho las líneas y no. Así que bueno, está dedicado para vos, Quique. Bueno, gracias, gracias. Tremendo, Daniel, tremendo. Eso está kilo y medio para arriba. Sí, sí, no, este pasa el kilo. Vamos a empezar y golpeamos, dale, dale. Dale, a flote, mirá, a flote. Picó el loterista y está el corcho. Ahí nomás, tremendo pescado. La verdad que pica la tarjeta los grandes también a veces. Espectacular. Que salir, Califa, porque no me venía fallando esta zona hace 3 o 4 pescas atrás que veníamos sacando lindos pescados. Y bueno, nos hicimos el aguante hasta la tardecita y acá está, recién escatones, ahora este lindo pescadito. Así el, que. El premio aguanta bien. El premio que nos dio, porque hoy sufrimos mucho. Más ustedes que tuvieron que bajarse arremangándose los pantalones, así que. Bueno, vamos a aguantar. Dale, vamos a hacer un tirito más, dale. Tiro más.
Bueno, quisimos ir contando, pero le puedo asegurar que había como 70 kilómetros de viento, así que no nos salía ni las palabras por el micrófono. Así que, pero usted lo fue viendo ahí, solamente, bueno, pudimos pescar algo sobre el principio y después la pesca se dio en la última hora, de 5 a 6 de la tarde. Muy complicado para anclar, mucho viento, en el cual también hicimos los bifes, como siempre, al mediodía, que se lo damos gracias a Carnicería Quique Godoy por esto también, y a Plateada José Rodríguez por la carnada. Bueno, la pesca, usted lo vio sobre el final, nos dio el premio que queríamos. 1,800 kilos, 1,790 kilos, es lo que pesó ese pejerrey, sacado por Daniel Escatone, y también le doy muchas gracias a César Larsen por haber llevado a nosotros a Pasión por la Pesca y poder disfrutarla. Pero la revancha la vamos a tener en el cual que haya menos viento para ir por estos grandes pejerreyes que sabemos que Laguna La Tigra lo tiene. Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad, rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Flounder, pesca, camping e indumentaria. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato de Septiembre. Pescamos dorados y pacúes en Piracuá. También relatos de caza mayor en África. Pescamos lindos dorados en Puerto Yeruá. Técnicas y sugerencias para la caza con arco. Además, pejerreyes vadeando, dorados en Santa Fe. Presentamos una nota de afilado de cuchillos y nuevas alternativas para las vacaciones. Revista El Pato de Septiembre. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la plataforma digital de revistaelpato.com. No te la podés perder. Aquí en Amato Auto, obviamente, no es un local que está abierto hoy en día al público. Estamos cerrados, estamos remodelando y estamos preparando los pedidos que nos llegan vía online. Aquí podés encontrar todo lo referente a la náutica y al aire libre, completo, como siempre. Motores fuera de borda, repuestos de motores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Esa pesca fue la primera que hicimos el año pasado, la primera salida que hicimos, que bueno, fuimos con el correntino, Ezequiel Dualde, el paisa, Tato y yo. Fuimos para el François, al lado de François, teníamos
comentario que estaba arriba, todavía la corvina, recién estaba ingresando. Y bueno, arrancamos la jornada, el Correntino tuvo un pique, y cuando la traía, se le dispara, digamos, se le zafa el anzuelo, ya casi sí. Arriba, en el bar estaba. Y después tiene otro pique él, y sacó una mediana, 3 kilos y moneda, sacó el Correntino. Después de un rato largo, Tato tuvo un pique que se mostró recién, que me acuerdo que pesó 8 kilos y pico, mal recuerdo. Y bueno, después tuvo otro pique, ahí va al toque, Tato. Tuvo como 2 o 3 piques seguidos él. Che. Después saqué yo, sí. Perdona que te interrumpa, mirá las zapatillas de Tato, por favor, no podés ir a llevar a embarrar esas zapatillas, dejate de joder, mirá. ¿Qué iba a le hace juego con la remera. Exactamente, él se viste a tono, la remera tiene que ser juego con las zapatillas. ¿Qué haces, Maco? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo bien? Todo bien, acá. Esperando ir para allá. Ahí está Nico, hola Nico, buenas noches. Antes que nada, Darío. Hola, Maco, ¿cómo andás? Nico dice, Maco estaba mostrando pejerrey. Eran lisas, Nico, ya eran chicas, pero eran lisas. Sí, mirá así nomás. Porque esta semana viste que yo te agregué hace poquitito en el Facebook. Y entré a mirar así, y no sé de dónde habré sacado, porque hay mucha gente que me agregó también de gente de allá de Buenos Aires que están haciendo pesca de pejerrey. Y le tiré, pensaba que era vos. No, yo fui a la Lisa el otro día, anduve con la Lisa. Bueno, ahí, como verán, estamos casi en la temporada de corvina negra también. Estamos a un mes, más o menos, de que empiece a ingresar la corvina. Así que, bueno, estamos con una expectativa, esperando que la Valle nos autorice a ingresar, ¿no? Nosotros estamos en una zona que Dolores fue uno de los lugares que más casos positivos tuvo de COVID y no nos dejan ir a ningún lado. No nos dejan ir a ningún lado. Tenemos la entrada prohibida a todos los lugares alrededor del partido de Dolores. Sí, la verdad que nos cerraron las puertas en todos los lados. Ya te digo, estamos esperando que si Dios quiere levanten y nos dejen entrar en que sea la corvina negra en la Valle, ¿no? Siendo que nosotros, si vamos al caso, vamos a entrar al pueblo solamente para llegar a prefectura, nada más. Después nos embarcamos y ya no nos ven mal el pelo, ¿viste? Pero bueno, el solo hecho de tener que ingresar ya nos perjudica. Acá estamos iguales, Maco. Está todo cortado. Sí, ¿no? Se cortó todo. Acá, te digo, el día que abran, y acá va a aparecer la fiesta de Goya, va a ser. Más o menos. Sí, olvidate. ¿Para cómo estabas metiendo muy buena pesca vos? No, estaba ahí, estaba bien. O sea, veníamos bien, y me cortaban las piernas. Sí, me imagino. Pero bueno, puede ser que sea por poco tiempo y que lo habiliten rápido. Y una semanita más, recién había escuchado, una semanita más creo. Vamos a ver, pero viste, qué sé yo. Hay casos por todos lados. Esto es el día a día. Sí. Nico, ¿vos sos de Corrientes? Mirá. No, de Santa Fe, Daniel. Ah, no, porque hoy hablé justo con un amigo allá de Corrientes, ahí de Goya, y me dijo, se terminó la temporada del Dorado hasta el año que viene, me dijo. Y claro. Ahora entra en veda, viste, entra en veda, creo en noviembre. Sí. Y está complicado en todos lados. Nosotros queremos ir con un compañero, queremos ir a Concordia, ¿viste? Habíamos quedado con un muchacho de allá y imposible salir de Santa Fe, o sea, no hay forma de... En todos lados, está todo igual. Sí. Che, Marce, ¿vos para cuándo pensás que pueden entrar en la ría? Porque estábamos echando cuenta justo recién de cuándo fue este video, fue no, 20 de noviembre o algo así. Claro, ya el 20 de noviembre ya habían sacado, unos días antes habían estado sacando ya, habían sacado bastante. Yo pienso que este año, si no entra agua dulce como venimos hasta el momento, que no llovió casi nada en la zona,
para principio de octubre, mitad de octubre, ya tiene que estar entrando la corvina. Sí. Pasa que entra muy suave, entra, se queda comiendo arriba primero, y después empieza a pasar lo que es el puerto de la Valle, entrando a lo que para el lado del Real y los otros lugares. Siempre, vos para el lado de arriba tenés el François, el Hondera, bueno, el pesquero Don Jorge, que no te dejan ahora, tenés las Conchillas, hay muchos lugares arriba, que entra comiendo ahí primero la corvina, se queda un tiempito, y después sí, ya a mitad de noviembre, ya la corvina siempre se pesca arriba, arriba en el sentido de para el lado del Club de Pesca Dolores. Se queda ahí desovando la corvina. Y se queda hasta el último momento, ¿no? Pero yo pienso que a mitad de octubre tiene que estar entrando. ¿Estará la Mako Island, che, este año? Y yo voy a ir ahí, olvídate. Yo cuando. Primero voy a ir para el lado de la Conchilla o el François, ¿no? Si nos dejan entrar, a buscarla para arriba. Y después sí, después yo voy a la islita ahí donde fuimos siempre, que nos dio muy buen resultado. Ahí están los dos con pique. A dos cañas. Y los dos. El Paisa y Tato. Y después Tato. Me prendo yo también. En uno está Juan, el Paisa y estoy yo con pique. Los tres juntos vamos en una parte. Nada, no sé lo que fue ese día. Porque viste que cuando pican 5 o 10 minutos todas juntas y después tenés que esperar horas, capaz. Hacen una pasada. Lo que pegó. Bueno, ¿esta qué época era? Noviembre. No me acuerdo. Sí. Mirá, yo me acuerdo, Marce, porque lo vi. Yo me acuerdo, Marce, porque lo vi. Sí, porque lo vi como 4 o 5 veces este video. No me canso de verlo, está buenísimo, tío. La verdad que fue para el 27 o 28 de noviembre. Fue y ahí es, donde, sí. ahí es donde lo cebaste a Daniel para que vaya a pescar. En el video tenés la fecha de publicación, más o menos, lo subió un par de días después, tenés la fecha ahí más o menos. Tres días antes, más o menos. Pues. No, la verdad que, bueno, estamos re manija esperando que nos dejen ir a la Valle. Yo pienso que si ya nos dejan ir, yo iría a probar ya a la Valle, iría para la parte de arriba, para el lado de la Boca. ¿Para dónde? Iría a probar. ¿Para el François? Claro, para François. Iría, más que nada iría a las Conchillas. Es casi saliendo de la Boca. Pasando allá en la Boca, en la salida. Sí. Yo iría ahí a probar primero. Porque ahí se queda un tiempito también comiendo. Sí, pero ojo, Marce, ese lo que pasa es que ese si después lo publicás, ahí no te dejan estar, ¿viste? Por ahí estás en quilombo. Ah, es coso, es reserva la bahía. La Conchilla. No, la conchilla no es reserva la Conchilla. ¿No es reserva? No. La reserva es de San Jorge. Donde te dice San Jorge, que están los carteles. Qué lindo. ¡Oh, pedazo de este! Mirá esa. Esa es la que está en la foto de portada. ¿Pesó 12 kilos, Mako? Esa pesó 12 kilos, sí. Después pesó una de 15. La que agarró Juan, 15 kilos pesó la de Juan. Ah, 15. Ese día, sí, ese día hubo varias de 12. Una de 15, y después otras de 8, 10 kilos. No. ¿Las dejan? Sí, la dejamos, pero después que las comemos la dejamos. ¿A dónde, no? No, Nico. La dejan en el estómago. Nico, ¿eso nunca comiste corvina negra? ¿Nunca comiste corvina negra, Nico? No, jamás, jamás. Es como un cerdito. Más o menos. ¿Vos sabés que tiene las espinas? Las espinas son como el dedo chiquito de la mano y cartílago. Es un hueso, no sé lo que es. No informa de que te tragante una espina. Y es todo carne, no sé lo que es. Comer la raya. Sí, no sé, pero la carne, esta es una carne firme. La carne firme, no sé lo que es. Es muy rica. ¿Carnada con qué? Con cangrejo. ¿Cantó cangrejo? Cangrejo. Sí, al cangrejo te lo vendo yo, únicamente el cangrejo que vendo yo que pica ahí. No, chico, el cangrejo está todo ahí. No vayas a comprar un cangrejo porque los mates. ¿Cómo encarnar el cangrejo? Pero escuchá, no es que lo venden al cangrejo también, ahí los que te llevan, lo del bote. Te venden cangrejo, te venden. Te ofrecen. Sí. Y vos ahí estás más fácil. El año pasado te ofrecen.
Ahí te tirás un cacho de carne, se te juntan millones de cangrejos. Mirá. Lo único que tenés que ser medio así, barrero, ¿ves? Como el dato que ahí ya no está en zapatillas, está con las botas. Mirá dónde se están metiendo. Mirá el paisa. Descalzo anda, es un animal. Y pues te puede lastimar. Y bueno, vi a varios descalzos, yo no sé cómo se animan, yo con bota también siempre. Ya, aparte re enterrás ahí. Bueno, empatate enterrás más todavía. Ahí Tato tiene otra, mirá, ahí está clavando. Qué bárbaro.